De San José. El espíritu en San José estaba sometido a Dios por una perfecta justicia, que, identificada de hecho con la castidad, adornada con el don de sabiduría, le hacía sentir y seguir la voluntad de Dios en todas las cosas, y lo hacía admirablemente dócil a los mandatos del Espíritu Santo. En consecuencia, la carne de San José, de este elegido de Dios, estaba perfectamente sometida al Espíritu. José el Justo fue el más casto de los hombres. Hay como una repercusión lógica de las disposiciones del Espíritu sobre la carne, que se verifica con el rigor de una ley promulgada por Dios mismo. En la medida en que el espíritu se retira de la sumisión que debe a Dios, la carne se retira de la sumisión que debe al espíritu. El hombre encuentra el castigo de su orgullo, que le revela contra Dios, en la rebeldía de sus pasiones, que se sublevan contra la razón y le hacen avergonzarse de sí mismo. Feliz cuando la humillación que le sobreviene a causa de esto, por una acción particular de la gracia que saca el bien del mal, contribuye a hacerle volver a Dios. Ningún hombre fue más justo que San José, y más humilde en su justicia. Por eso ninguno le aventajó, o más aún, nadie lo igualó en castidad. El hecho de haber sido elegido por Dios de entre la humanidad entera para ser el esposo de María atestigua una pureza más brillante que el sol. Reflexionemos en esto. El corazón de San José fue formado por Dios para amar a la Purísima Virgen María. Por eso podemos tener por cierto que aunque San José haya tenido el pecado original, por un privilegio especial de la gracia no le rozó jamás ningún deseo impuro. Dios concedió a algunos santos este favor angelical, que la concupiscencia estuviera como extinguida en su carne. El futuro esposo de María gozó de tal favor en grado sumo. Esto nos parece incuestionable. Fue llevado sin interrupción a ese estado que Santo Tomás de Aquino califica como estado del alma purificada, en el cual ésta ignora las apetencias terrestres. En una palabra, la castidad de San José no era una castidad de lucha y de combate, sino una castidad natural y de reposo total. Era necesario que tuviera ese carácter para capacitarlo en orden a las bodas con María, la Purísima Virgen. En una palabra, María encontró el corazón de San José en tan perfecta armonía con el suyo
que ella se entregó a él para permanecer virgen con una seguridad total. Dios se complació en trazar una imagen de la castidad de San José en la persona del antiguo José, hijo de Jacob y de Raquel. Este gran patriarca posee un horror innato al vicio impuro. Resiste a las seducciones de la mujer de su amo, el egipcio Putifar. Acepta ser hecho prisionero y exponerse al último suplicio por amor de la castidad. Esta alma luminosa prefigura el alma de nuestro San José. La castidad del antiguo José le predispone a las comunicaciones divinas. Es instruido sobre el porvenir por unos sueños misteriosos. Así, dice San Bernardo, el nuevo José fue hecho depositario de los secretos celestiales. Los ángeles vienen familiarmente a su cabecera. Oh santo verdaderamente angélico y seráfico, oh alma elevada por encima de las concupiscencias de la tierra, inspirada a todos los que confían en vos, oh gran santo, pensamientos castos y celestiales. Obtened para los esposos cristianos no unirse jamás sino por intenciones santas. En vos la carne vivía únicamente de la vida del espíritu. Qué bien puesto está en vuestras manos el lirio de las vírgenes. Este lirio perfuma a la vez la iglesia del cielo y la iglesia de la tierra. Que su aroma nos comunique el gusto y el amor de la pureza. San José ruega por nosotros y por nuestras familias. Oh San José, recuerda que nunca dejes plantas vistes confiado en tu bondad. Oh San José, recuerda que nunca desoístes al que a tus plantas vistes confiado en tu bondad. En la Virgen del Rosario, nuestra abogada, que en penas y en peligros, gracias ampara. Es la Virgen del Rosario, nuestra abogada, en penas y en peligros, gracias ampara. Viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo.